El 23 de junio de 1158, Sancho III de Castilla y Fernando II de León firman el Tratado de Sahagún para repartirse las zonas de reconquista de los territorios de la España musulmana. Pero la temprana muerte de Sancho dio al traste con tal convenio. El 23 de junio de 1608, Samuel Payache, Sefardí, que en 1591 fue embajador en Madrid del Sultán de Marruecos, fue recibido por el eh, Statuder. Stadolner, Mauricio de Nassau, futuro príncipe de Orange y los Estados Generales de los Países Bajos para negociar una alianza de mutua asistencia contra la Corona de España. El 23 de junio de 1848 atravesó la frontera francesa Ramón Cabrera e intentó organizar lo que denominó el Ejército Real de Cataluña, comprendiendo a los Matiners. Que habían iniciado la Segunda Guerra Carlista en Solsona a finales de 1846. La campaña no tuvo mucho éxito y no pudo entrar en el maestrado. A finales de 1848, el nuevo capitán general de Cataluña, Manuel de la Concha, que sustituyó a Fernando Fernández de Córdoba, consiguió debilitar la resistencia de las partidas carlistas. Esto, unido a los fracasos de las eh, sublevaciones carlistas en Guipúzcoa, Navarra, Burgos, Maestrado y Aragón, dificultó continuar con el conflicto. De destacar es la actuación de Inglaterra, que había abducido a Ramón Cabrera ante la imposibilidad de asesinarlo y ahora venía desde Inglaterra.